la noche. Él es Mr. Anzuategui, Claudio de la Torre. Le presento al quinto integrante, él es Mr. Carabobo, Andrés Mistaje. Mr. Carabobo estudia cuarto semestre de química y tiene 21 años de edad. De inmediato recibimos a Mr. Delta Macuro, Jacinto Oropesa. Jacinto es publicista y tiene 23 años de edad. Nuestro noveno participante es Mr. Guárico, Simón Goncalves. Simón cursa el tercer semestre de Administración de Empresas y tiene 21 años de edad. Recibimos ahora a Mr. Mérida, Vito Gasparrini. Con 26 años de edad, Vito es publicista. Listo para recibir a Mr. Nueva Esparta, César Augusto Flores. César es estudiante del quinto semestre de publicidad y cuenta con 22 años de edad. Recibimos entonces a Mr. Anzuategui y Claudio de la Torre. Quinto participante del Mr. Venezuela, él es Mr. Carabobo, Andrés Mistaje. De inmediato nuestro escenario, Mr. Delta Macuro, Jacinto Oropesa. En este momento recibimos a Mr. Guárico, Simón Goncalves. Continuamos con Mr. Mérida, Vito Gasparrini. Participante número 13, Mr. Nueva Esparta, César Augusto Flores. ¿Lo tiene? Mister, están sin habla, ¿verdad? Delta Macuro, Jacinto Oropesa. En materia de seducción, Mr. Carabobo, ¿qué ocurre cuando una mujer te gusta a primera vista y es ella quien toma la iniciativa y emprende su plan de conquista hacia ti? Dímelo. Tómame como ejemplo, no, mentira, mentira. Mira, me sentiría halagado porque en realidad lo normal es que el hombre es quien invita a la mujer, la llama, la busca, la invita. Y yo pienso que el amor todo es válido. Yo pienso que sí, apostaría a eso y vería cuáles son sus intenciones. ¿Tú, las intenciones de ella contigo? Las de ella, por supuesto, sus valores. Y bueno, me arriesgaría, creo que sí. Qué bueno, porque el que no arriesga ni gana ni pierde. Exactamente. ¿Podrías de repente dejar pasar a la mujer de tu vida solamente porque ella? El segundo finalista. Como segundo finalista del Mr. Venezuela 2003, resultó electo Mr. Anzuategui, Claudio de la Torre. Primer finalista, Mr. Delta Amacuro, Jacinto Oropesa.
guapísima y bellísima. Amigos, Mister Venezuela 2003 es Mister Carabobo Andrés Mistaje. Momento realmente emocionante, una decisión que por supuesto ninguno conocía, porque estos 10 finalistas han sido producto de la votación de toda nuestra teleaudiencia y por supuesto la decisión final estuvo en manos del jurado calificador que está aquí esta noche. Todos guapísimos, ven, ven mi amor, ven para que te pongan tu bufanda. Dame un beso, venga, póntela. Ay, te felicito. Muchachos, ustedes también, todos guapos, vengan para acá. Son encantadores, acompañen a su compañero. Amigos, con esta emoción los invito a que sigan celebrando en Cazú, donde se darán cita en las Mercedes, nuestros míster, para seguir con esta gran celebración, gracias a las atenciones de Dionisio Santos. Por supuesto, muchísimas gracias al jurado, a ustedes por esa votación masiva y por el apoyo incondicional a Venevisión. Amigos, será hasta el próximo Mister Venezuela, el próximo año. Gracias.